Cultura. ¿Es posible rodar un largometraje lleno de efectos visuales competitivos con un reparto internacional y un equipo de producción a la altura de una película de presupuesto normal? The Vampire in the Hole es la prueba de que sí se puede. Se trata de la primera película de la historia rodada con un euro de presupuesto. Los cineastas españoles Sadrach González y Sonia Escolano, creadores de Mina se va, del 2008, regalan al público una de vampiros que destaca por su originalidad y buen guión. The Vampire in the Hole es un proyecto que intenta mantener el equilibrio entre la máxima profesionalidad en todos los ámbitos de producción, guión, actores, imagen, efectos y, sobre todo, la imposición de un presupuesto que es minúsculo. Este segundo largometraje de Sadrach y Sonia es el fruto de mucho trabajo, compromiso, ilusión y energía. ¡Felicidades!